Todos los niveles obligatorios y también hemos sumado el nivel superior, así que están todos los niveles de la provincia aquí trabajando en esta feria de ciencia. Y la verdad que, como le decía, es no solo un espacio para que los chicos aprendan o para que muestren lo que han aprendido a la sociedad, porque precisamente se ha buscado hacer esta muestra para que todas las personas que pasen o todas las escuelas que quieran participar puedan venir a verlo, sino también para que sea un espacio de compartir, un espacio para que los chicos puedan hacerse amigos. Por ahí es lo que yo le digo en estas temáticas nuevas que estamos abordando en las escuelas, como el bullying. Estos son momentos muy lindos para que los chicos compartan, reflexionen y tengan ese acompañamiento de la familia y los docentes. ¿Qué evaluación hace del primer semestre? ¿Ya comenzó el segundo? Y la verdad que ha sido un semestre muy lindo, en el sentido que se ha reafirmado los conocimientos que veníamos trabajando en pandemia, estos conocimientos que los docentes han venido trabajando para volver a nivelar los chicos después de la vuelta a la presencialidad, así que estamos muy contentos con los resultados y por supuesto siempre trabajando en lo que falta, trabajando en lo que necesitamos reforzar y en las cosas que necesitamos modificar. Algo que se ha dicho durante todo el año fue el tema de las escuelas. A este momento, ¿cómo están? Estamos trabajando con obras públicas, ya se han entregado más de 100 escuelas en este primer semestre y seguimos trabajando, hay muchas en obra y muchas prontas a finalizar, como la tan esperada Escuela de las Mil Viviendas, que en los próximos días se va a hacer entrega de la obra a la directora. Estamos enviando el equipamiento para que los chicos pronto vuelvan a la presencialidad.